Varias zonas del departamento de San Pedro sufrieron graves daños debido a un breve pero fuerte temporal que azotó la zona el domingo a la tarde. Uno de los sitios afectados por el fuerte viento con granizos es la cárcel regional donde volaron varias chapas. Gran parte de la parte de pabellón B, pabellón A, destruyó casi por completo. ¿Necesitan, ahora están trabajando, comunicando ya a los superiores en relación al caso, director? Sí, ya comunicamos esta mañana y estamos haciendo lo posible de solucionar, paliar algo. ¿Cuántos internos tienen? 296 internos tenemos. El granizo también afectó a varias hectáreas de cultivos. Mucha pérdida ahí, ¿no? Sí, y un costo casi de 20 millones de guaraníes y estimativo. Potencialmente calculábamos un potencial de 20.000 frutos comercializables, ¿verdad? Estimativamente a precio de mercado tempranero está más o menos a 3 a 4 a 5 mil guaraníes, que son 60, 80 millones de guaraníes de pérdida potencial. Varias casas, árboles, columnas de luz y carteles de comercios también sufrieron la inclemencia del tiempo. El domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta por tormentas eléctricas acompañadas de vientos moderados para las dos regiones del país. Desde la tarde, amerinó la temperatura. Las zonas más afectadas son San Pedro del Icuamandiyú y General Aquino.